Esta tarde nos hemos concentrado en la Steilas SK y la plataforma ATPTN, esta vez enfrente del Ayuntamiento de Pamplona. La otra vez, la semana pasada, lo hicimos delante del Parlamento de Navarra, y lo que estamos diciendo una vez más es que las que están se quedan. No vamos a permitir ninguna regulación, ninguna normativa que habilite los despidos de las miles de trabajadoras que hoy en día y desde hace lustros y décadas sostienen los servicios públicos. Lo que estamos diciendo es que hace falta que cada una de las instituciones y de las administraciones públicas, también el Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, tiene que condicionar los procesos de OPE para que esta gente no acabe en la calle. Por eso estamos diciendo aquí a los partidos políticos que forman parte del Ayuntamiento de Pamplona que condicionen los procesos para que esta gente no acabe en la calle, los interinos y las interinas sigan en sus puestos de trabajo. Y por otro lado, también la interpelación a los partidos políticos es clara, en el sentido de que condicionen las leyes tanto de los presupuestos generales del Estado como también la ley de IZ, que ahora mismo está en trámite en el Congreso. Y por último, y queremos insistir, tenemos autogobierno, capacidad de autogobierno, y por eso en Nafarroa hace falta una ley propia que regule la situación de las interinas y los interinos.